Hola bonitas, ¿cómo están? Espero que muy bien, sean bienvenidas a su canal Ideas en Crochet. Pues en esta ocasión vamos a continuar trabajando en nuestro cuadro de la Virgen. Ya prácticamente terminamos una de las rosas que van en la parte inferior y vamos en la vuelta número 12. El día de hoy vamos a comenzar a trabajar a partir de la vuelta número 13. Antes de iniciar les invito a suscribirse al canal si es que no lo han hecho, activar la campanita de notificaciones y regalarme su like. Si tienen alguna duda o comentario, háganmelo saber y con mucho gusto les estaré respondiendo. Vamos a iniciar. Comenzamos nuestra vuelta con 4 puntos altos y 3 casitas. Voy a subir aquí con 3 cadenas representando el primer punto alto y tejo 3 puntos altos más. Tejo 2 cadenas. Una. Dos. 3 casitas. Vamos a realizar 7 puntos altos y 11 casitas. Este es el primero de 7. Tejo el 2 y el 3 adentro del ojal. Y 6 adentro del ojal y el 7 encima de el primer punto alto siguiente. Tejo 2 cadenas, fijo mi primer casita encima de el cuarto punto alto y a partir de la segunda me voy apoyando en las que tengo abajo. Dos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Continuamos ahora con 4 puntos altos y 4 casitas. Este es el primero de 4. Tejo el 2 y el 3 adentro del ojal y el 4 encima de el primer punto alto siguiente. Hago 2 cadenas. Fijo encima de el cuarto punto alto, encima del último, tres, y 4 casitas. Seguimos con 7 puntos altos y 5 casitas. Este es el primero de 7. Tejo el 2 y el 3 adentro del ojal. 4, 5 y 6 adentro del ojal. 7. Tejo dos cadenas, fijo encima de el cuarto punto alto de abajo, dos cadenas, fijo encima de el séptimo punto alto de abajo, dos cadenas, fijo encima de el último punto alto, dos cadenas, encima de mi siguiente casita y por último encima de mi primer punto alto siguiente. Así. Continuamos con 25 puntos altos. Este es el primero de 25, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 y 25. Continuamos con 4 casitas y 4 puntos altos. Hago 2 cadenas, 1, 2, 3, fijo la cuarta encima de el primer punto alto. Este es el primero de 4, 2, 3 y 4. Y de esta manera cierro mi vuelta número 13. Vamos a girar nuestro tejido, vamos con la vuelta 14. Iniciamos con 4 puntos altos y 5 casitas. Voy a subir aquí con 3 cadenas y voy a tejer 3 puntos altos más. 2, 3 y 4. Hago 2 cadenas, 1, 2, 3, fijo la cuarta encima de el primer punto alto y la quinta encima de el cuarto punto alto siguiente. Así. Continuamos con 10 puntos altos y una casita. Este es el primero de 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Tejo 2 cadenas, me brinco 2 puntos altos, fijo en el tercero, así. Vamos a continuar con 7 puntos altos y 8 casitas. Este es el primero de 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hago 2 cadenas, fijo encima de mi último punto alto, 2 cadenas, 2, 3, 4, 5, fijo la sexta encima de el primer punto alto, la séptima encima de el cuarto punto alto y la octava encima de el último punto alto, así. Vamos a continuar ahora con 10 puntos altos y 2 casitas. Este es el primero de 10. Tejo el 2 y el 3 adentro del ojal, 4, 5 y 6 adentro del ojal, 7, 8 y 9 adentro del ojal, y el 10 encima de el siguiente punto alto, así. Tejo 2 cadenas, fijo encima de el primer punto alto siguiente, 2 cadenas y fijo encima de el cuarto punto alto siguiente. Continuamos con 4 puntos altos y 12 casitas. Este es el primero de 4, tejo el 2 y el 3 adentro del ojal y el 4 encima de el siguiente punto alto. Tejo 2 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, fijo la 10 encima de el primer punto alto, la 11 la fijo encima de el cuarto punto alto y la 12 la fijo encima de el último punto alto, así. Ahora vamos a continuar con 4 puntos altos, 2 casitas, 4 puntos altos. Este es el primero de 4, hago el 2 y el 3 adentro del ojal, el 4 encima del siguiente punto alto, tejo 2 cadenas, una, fijo la segunda encima de el primer punto alto y tejo 3 puntos altos más, 3, 4 en total, y es así como queda lista mi vuelta número 14. Vamos a girar nuestro tejido, vamos con la vuelta 15. Comenzamos con 4 puntos altos y una casita. Voy a subir aquí con 3 cadenas y tejo 3 puntos altos más, 2, 3 y 4. Hago 2 cadenas y fijo encima de mi primer casita. Ahora tejemos 4 puntos altos más y 13 casitas. Este es el primero de 4. Hago el 2 y el 3 adentro del ojal, y el 4 encima de el primer punto alto siguiente. Tejo 2 cadenas, fijo encima de el cuarto punto alto, 2 cadenas, dos, tres, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, y fijo la 13 encima de el primer punto alto siguiente. Vamos a continuar ahora con 10 puntos altos y 6 casitas. Este es el primero de 10, 2, 3, 4, tejo el 5 y el 6 adentro del ojal, 7, 8 y 9 adentro del ojal, 10 encima del siguiente punto alto. Tejo 2 cadenas, fijo encima de el cuarto punto alto, 2 cadenas, fijo encima de el séptimo, 2 cadenas y fijo encima de el último. Son 3, 4, 5, 6 casitas. Vamos a continuar con 7 puntos altos y 2 casitas más. Tejo el 2 y el 3 adentro del ojal, 4, 5 y 6 adentro del ojal, 7, tejo 2 cadenas, 1, y 2 casitas. Continuamos ahora con 4 puntos altos, 11 casitas y 4 puntos altos. Este es el primero de 4, hago el 2 y el 3 adentro del ojal y el 4 encima de el primer punto alto siguiente. Tejo 2 cadenas, fijo encima de el cuarto punto alto, 2 cadenas, fijo encima de el último punto alto, fijo encima de el primer punto alto. Aquí ya llevo 3, 4, 5, fijo la sexta encima del último punto alto, 7, 8, 9, 10, fijo la 11 encima del primer punto alto y tejo 3 puntos altos más, 2, 3 y 4. Y es así como queda lista mi vuelta número 15. Y es así, princesas, como nos va quedando nuestro hermoso diseño. Espero que lo vayan haciendo conmigo. Yo hasta aquí voy a dejar este video, no sin antes agradecerles mucho el favor de su atención. Deseo que sigan pasando un lindo día, que Dios me las bendiga siempre y nos vemos en nuestro próximo video. Muchas gracias, bye.